bienvenidos una vez más a mi canal. Primero que nada les deseo un súper 2015, feliz año, que cumplan todas sus metas, todos sus retos, todos sus propósitos, que sea un año lleno de bendiciones, pero sobre todo muchísima salud. En este video quería compartir con ustedes algo que me han preguntado muchísimo. Es una pregunta muy frecuente y es: ¿me recomiendas hacer un detox y después empezar un plan nutricional 100% personalizado? ¿O cuál es la mejor manera de desintoxicarnos? Y es muy sencillo. La mejor manera de desintoxicar nuestro cuerpo es llevar una alimentación balanceada los 365 días del año, ¿ok? Hay que tratar de llevar estos hábitos, estos tips que yo les voy a compartir los 365 días del año. No nada más la primera semana de enero, no nada más el primer mes de enero, no nada más unos meses antes de verano para poder perder esos kilos de más. No se trata tanto de perder peso, se trata de llevar una alimentación balanceada, de nutrir el cuerpo, de desintoxicarlo de manera natural. Y yo les voy a dar unos consejos para que puedan llevar una desintoxicación a través de buenos hábitos alimenticios, a través del ejercicio. Entonces vamos a empezar con el primer consejo. El primer consejo va a ser actividad física, mover el cuerpo, sudar. ¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio? Huesos fuertes, incrementar la masa muscular, oxigenar el cerebro, llenarte de energía, liberar endorfinas, prevenir obesidad, prevenir diabetes, prevenir enfermedades cardiovasculares. Hacer ejercicio te trae un sinfín de beneficios. Los que les acabo de comentar son solamente algunos de los beneficios que te trae el hacer ejercicio. Mi segundo consejo es hidratarte, tomar agua. Evita jugos, refrescos, bebidas azucaradas, cafés con crema. Hidrátate con agua natural. Si no te gusta tomar agua natural, le puedes agregar 2-3 fresas, rodajas de pepino, hojas de menta, un toque de limón. En fin, hay varios truquitos que ya he compartido en mi cuenta de Instagram para aquellas personas que no les gusta tomar agua. Pero es muy, muy importante hidratarte. Obviamente depende mucho tu edad, tu sexo, la actividad física que haces, para poder decirte exactamente cuánto es el agua que tú necesitas. Un promedio va a ser de 2 a 3 litros. Obviamente 3 litros los días que haces ejercicio, porque acuérdense que al hacer ejercicio estamos sudando, estamos perdiendo muchísimo líquido. Entonces esos días tomamos un poquito de más agua, ¿ok? Tercer consejo es llevar una alimentación balanceada también los 365 días del año. ¿Cómo es? Elegir siempre un puño de cereales integrales, arroz integral, quinoa, pasta integral y tus proteínas siempre del tamaño de la palma de la mano. Hay que tratar de limitar el consumo de carne roja a 2 veces por semana, consumir más carnes blancas como el pescado, el pollo, medio plato o 2 palmas de tus manos, que sean verduras, ensaladas de 3 a 5 colores. Un consejo que yo les puedo dar es dejar descansar un día a la semana a tu organismo, es decir, no consumir alimentos de origen animal por un día. Bueno, sabemos que la proteína de origen animal, es decir, una pieza de pollo, una pieza de pescado, un huevo, atún, es una proteína completa porque contiene los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cómo es que vamos a formar una proteína completa de origen vegetal? Bueno, los cereales integrales y las legumbres, supongamos que son frijoles, a cada uno de estos les hace falta un aminoácido para poder ser una proteína completa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Combinar legumbres y cereales integrales para poder formar una proteína completa, ¿ok? Entonces, un día a la semana vamos a dejar descansar el organismo de proteína de origen animal y consumir tu porción de cereal integral y una porción de legumbre, integral y frijoles, y entonces ya estamos obteniendo una proteína completa junto con nuestro medio plato de verduras, ¿ok? Entonces esto es una opción y esto es muy importante para los vegetarianos, cómo obtener una proteína completa, y es pues obviamente combinando lo que son cereales integrales y leguminosas. Mi último consejo, y es, yo creo que lo han visto muchísimo en Instagram, los jugos verdes, los famosos batidos verdes, es una excelente forma de ayudar al cuerpo a desintoxicarse, incluir un jugo verde en ayunas. Yo les recomiendo que al despertarse nos tomemos un vaso de agua, luego nuestro jugo verde, que solamente contenga una porción de fruta, es decir, espinaca o col rizada, pepino, perejil, y solamente una rebanada de piña o una naranja pelada o una manzana.
pero solamente una porción de fruta y luego ya un desayuno completo. Quiero dejar claro que los jugos y los batidos verdes no son un desayuno completo, simplemente son un complemento. Es una bomba de nutrientes para el cuerpo. Entonces, incorporar los jugos verdes. Para los que me tengan en Instagram, sabrán que compartí una foto de la revista InStyle, me dio la oportunidad de compartir con ustedes tres recetas para ayudar a desintoxicar el cuerpo después de estas fiestas decembrinas. Entonces, compren la revista InStyle de enero, de este enero 2015, para que puedan sacar estas tres recetitas. Espero que les guste y espero que la compren. Y bueno, nada más dejando muy claro que para mí la mejor manera de desintoxicar el cuerpo es a través de una alimentación saludable, un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, nutriéndote bien, comiendo muchas verduras, semillas, nueces. Lo más importante es llevar una alimentación saludable los 365 días del año. A todos los que se quieran unir al Reto Nutres, es muy sencillo, usen el hashtag Reto Nutres en Instagram y les van a salir los dos retos que he puesto. Empecé con retos muy, muy fáciles y vamos a estarlos incorporando para que se vuelva un hábito, no hacerlo una semana y botarlo. Y también aclarando que estos consejos, estos retos son totalmente generalizados. Si ustedes quieren un plan nutricional 100% personalizado, recurran a un licenciado en nutrición, a un especialista en nutrición para que puedan obtener un plan 100% personalizado. Estos son únicamente consejos y cualquier duda que tengan, cualquier plan, ya saben, me pueden enviar un correo que les dejo en la cajita de información. Espero que les guste, compartan el video. Y pues a llevar una alimentación balanceada, que yo creo que es un reto que muchos de ustedes, perdón, un propósito que muchos de ustedes se han propuesto este 2015. Y por qué no empezar y continuar así los 365 días del año. ¿Ok? Nos vemos el próximo miércoles.